¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Esta semana, pues, con la noticia esta del TikTok y Universal, que sí, van a quitar los temas de este artista, el otro, esto, lo otro, con la polémica esta, la semana entera me tenían hasta los cuyons, ¿eh? Vamos a ver las noticias un poco, a comentar un poco, voy a estar leyendo par de vuestros comentarios en la página del momento, ¿ok? Antes de continuar, yo no creo que ustedes estén tan atrasados, pero por si acaso les comento, que sigan la página más dura del momento en Instagram ahora, Coreano Loco Media, que aquí están los mejores contenidos del género urbano y con el toque de diversión que le damos nosotros ahí, que está toda la comunidad siempre activa aquí comentando y vacilando. Ustedes se van sin mí, pero nada, señores, se los recomiendo ahí que sigan esta página, que ya somos casi 100.000 personas y aquí hay mucho contenido de diversión ahí del movimiento urbano, ¿ok? Les dejo ahí el enlace hacia la página en la descripción del video y en el comentario fijado. ¡Nio! Pero nada, vamos a ver. Universal Music, una de las mayores compañías del músico, de música del mundo, anunció que no renovará su acuerdo de licencia con TikTok. En resumidas cuentas, ¿no? Universal dijo que no iba a renovar el acuerdo con TikTok, porque lo que usted tiene que saber es, las plataformas como TikTok, para poder usar la música, pues necesitan pagar como que unas licencias. Necesitan pagar ahí un dinero para poder usar la música legalmente. Y da el caso que parece que se acaba el contrato y Universal Music le dijo no, o sea, no voy a renovar el contrato con ustedes, TikTok, ¿no? Como que no les gustó. Aquí pone, la decisión se debe a desacuerdos de temas clave como la compensación para artistas y compositores, preocupaciones sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿A qué viene eso, lo de la inteligencia artificial? Pero bueno, la seguridad en la línea del tal. UMG criticó a TikTok por ofrecer pagos inferiores a las otras plataformas importantes y por fomentar el uso de la música generada por IA, ¿ok? Es que las disqueras están ahí hasta los huevillos por la IA también, ¿no? Que podría perjudicar a los artistas humanos. La compañía también mencionó la falta de esfuerzos de TikTok para la infracción de derechos. Chacho, loco, no sé, ¿sabe? No sé. Dice, nuestra misión es simple, ayudar a los artistas y compositores que puedan llegar a su mayor creatividad y comercial y potencial comercial, ¿no? Que la venta. No sé, yo creo que en parte ahí también está un poquito de quiero más plata, ¿no? Queremos más plata, porque es que en verdad al final del día el TikTok es una muy buena plataforma para los artistas. Quizá el TikTok no te puede pagar lo mismo que Spotify a lo mejor, pero si es una plataforma que últimamente yo a la mayoría de los artistas que escucho, pues los conozco a través de TikTok, y si me gusta el tema, yo lo grabo en Spotify y lo escucho por Spotify, y al final indirectamente están haciendo mucha más plata. Sin TikTok le va a dar duro, si no tienen al TikTok ahí de su lado, creo yo, que yo creo que también está un poquito ahí, Universal está un poquito ahí para intentar sacar un poquito más de dinero, no les voy a mentir. Pero no acaba aquí, TikTok no se quedó callado, le respondió. Esto es una tiradera entre TikTok y Universal, ¿no? Dice TikTok, es triste y decepcionante que Universal Music haya antepuesto su propia codicia a los intereses de sus artistas y compositores. Ahí tiró duro el TikTok, Dice, mira, están hablando como que si los artistas, ¿no? Como que se están poniendo en los zapatos de los artistas, ¿no? Están ahí como que hablando de que lo hacen pensando en vuestros artistas, pero en verdad lo están haciendo por vuestra propia codicia. ¡Boom! Dios, loco, eso le dio duro. No, TikTok respondió duro ahí, esto se está poniendo más interesante que la tiradera de Residente y Cosculluela, A pesar de la narrativa y la retórica falsa de Universo, pero le dijo de todo, TikTok. Dice, la retórica falsa.
¿no? El hecho es que han optado por alejarse del poderoso apoyo de una plataforma con más de 1,000 millones de usuarios que sirve como vehículo gratuito de promoción. Es que es verdad. Y descubrimiento para su talento. Es que eso es verdad también. Es que también yo quiero decir una cosa, ¿sabes? Las disqueras, no les voy a mentir, a veces nos tocan un poquito los cojones para los contenidos míos. Como sabrán, yo hago muchas video reacciones y un montón de veces me tumban las reacciones. Lo que ustedes tienen que saber, todas mis reacciones, la mayoría de las reacciones, yo no gano ni un peso con las reacciones. Me refiero a las disqueras grandes, ¿sabes? Las disqueras grandes reclaman en las reacciones que yo hago, le ponen un reclamo y todas las ganancias de mis reacciones se las llevan las disqueras. Yo no, yo me llevo cero. Yo igual como que tampoco he empezado a hacer las reacciones ahí por ganar dinero, por el dinero, pero a veces como que uno ve todos los millones de views que yo he hecho. Yo, si hubiese monetizado, si hubiese ganado dinero con las reacciones, cabrones, yo ahora mismo sería millonario, ¿sabes? Ahí sería pero multimillonario y todo, creo, ¿eh? Igual sí, tampoco estoy tirando la mala, las disqueras tienen su política, etcétera, y así es la vida, ¿me entiendes? Es como que un... No, es una, ¿cómo se diría? Una infraestructura, se dice, como que un sistema en donde es que nosotros no tenemos poder, ¿sabes? Los que tienen el poder son las disqueras grandes, ya, ¿sabes? Y la plataforma en sí de YouTube, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, como que me da un poquito de tristeza porque a lo callado, aunque no lo parezca, una reacción mía, pues, sirve de ayuda también para promocionar la canción, ¿sabes? Que yo no lo hago simplemente por los views, porque como les dije, los views a mí me la traen floja porque al final del día no me dan dinero. O sea, yo lo hago más bien para vacilar un rato, porque también me gusta escuchar música y para poder compartirle buena música a mi comunidad. Y muchas veces como que te para a pensar, chacho, encima que estoy ayudando, estoy poniendo mi granito de arena ahí en la canción, ¿no? Y no me gano ni un dólar, ¿no? A veces como que me duele un poco, pero sí, tampoco nada negativo. O sea, tampoco, como les dije, tampoco es que lo esté haciendo esto ya, porque quiero ganar dinero y tal, ¿sabes? Que es lo de menos. Pero lo que les quería decir es eso, ¿sabes? Que es lo que dice TikTok, ¿sabes? Que al final del día quizás TikTok no te vaya a pagar lo mismo que te paga Spotify a lo mejor, pero es una herramienta muy buena para promocionar bien la canción, ¿sabes? Yo, como les digo, yo últimamente las canciones que yo escucho ya no me entero ni por YouTube ni por Instagram. Yo me entero mucho por TikTok porque veo a mucha gente haciendo el tren ese de los cojones. Entonces yo veo eso y digo, al principio quizás no, pero yo veo canciones que como hacen tanto el tren y me sale tanto, pues al final me acaba gustando y lo acabo consumiendo. Entonces es una herramienta muy importante y muy dura para los artistas, ¿eh? Pero sí, TikTok ha podido llegar a acuerdos de primero el artista con todos los demás sellos y editores. Claramente las acciones egoístas de Universal no benefician a los artistas, compositores y fanáticos. ¡Loco! Pero el TikTok, ¿sabes? No se cortó un pecho, pero el TikTok sin pelos en la lengua le tiró, ¿eh? El TikTok respondió, pero que sin mí. Eso es ir sin mí por la vida, ¿eh? Antes de continuar, vamos a ver algunos de los comentarios, ¿no? Algunas de las opiniones de la comunidad. Dice, a ver, Walter este dice, o sea, que no voy a poder promocionar mi remix por TikTok. Quizás necesite la ayuda de un coreano. ¿Qué? ¿Qué vino? ¿Qué? Ustedes están fumando chicle, ¿eh? Últimamente. Ok, y entonces después de esto, J Balvin habla sobre el desacuerdo entre TikTok y Universal. A ver lo que dice José. Entonces... Estamos en TikTok. No hace falta TikTok, ¿para qué? Que la gente pueda escuchar la música nuestra y todo el cuento. Entiendo, obviamente, la parte de negociaciones en las que están, pero también es una buena... ¡Pero no me mordas! No, no. Forma de ver cómo se aprende a surfear momentos diferentes en la música. Pero, por el momento, ¿qué haces? Yo Este cabrón de repente aprendió ruso. Está hablando en ruso porque no le entendí un carajo, ¿sabes? Bueno, de repente está hablando de surfear, pero de coger ola. Y después hace, y después como que ni él sabe lo que dice y hace, pero José.
José, ¿a qué vino eso, José? ¿Eh? Vamos a ver algunos de los comentarios de la comunidad antes de seguir ahí, ¿eh?, con el drama. El Jacob dice, ¿qué se supone que dijo? No sé, no sé. Dice, un consejo para los que no le gustan los consejos son buenos para todos, que tenga un... ¿Qué coño dice este? ¿Qué coño? Después dice, ¿qué dijo? Yo tampoco sé, ¿eh? Miren lo que dice este, Lisandro, dice, pues será compatriota del coreano loco, porque no se le entiende nada. Está hablando en coreano. Ah, coño, estaba hablando en coreano, ¿no? Eliminan canciones de varios artistas tras desacuerdo entre TikTok y Universal Music. Ya están empezando a borrar las canciones ahí de los artistas de Universal, mi gente. Estos son los artistas principales de Universal, se puede decir, ¿no? De la industria latina, ¿no? Está ahí Balvin, Karol G, Fate y Jayco. Uf, loco, no, esto... Es que muchas veces también uno entra en el perfil del artista y escucha como que los previews, o sea, como que escucha los trocitos de música por aquí, ¿me entiendes? Y después TikTok va a poner una función que de aquí puedes ir directamente a escuchar el tema por su plataforma o Spotify era, ¿no? Uf, loco, pero no, esto es un golpe bajo, ¿eh? Uf, loco, el Fercho ahí sin... No, esto es un golpe bajo, ¿eh? Hay gente que está diciendo Instagram Reels va a subir. Es que no, Instagram no es lo mismo que TikTok. Sí, sí, pero no superar. Es como dice el loco este. O sea, Instagram no es que no es lo mismo. Y después, ¿por qué tanta negatividad? Hay gente que dice, ojalá borren todas. No sean tan tóxicos, no sean tan negativos, ¿eh? Ahora esas carreras tampoco se van a pagar. Tampoco, ¿sabes? No, hay gente que están ahí tirando comentarios muy tóxicos, ¿eh? A lo callado. Toxicidad fuera, ¿qué pasa? Tante flow tóxico, dice. ¿A quién le importa eso? Prefiero los Simpsons, dice. Pero qué coño, dice esto. Hay algunos tóxicos ahí, loco. Todo ahora mismo en TikTok, ¿no? Ahí con el audio silenciado. Ahí viene. Con el audio silenciado. Bailando con el audio silenciado. Hasta la Domelipa salió. Mira, este meme rompió. Fade habla sobre la controversia en TikTok. Con la música del Fercho no van a poder ni en TikTok. Ustedes son los mejores, Nea. De verdad que gracias, chimba. Duro, duro, Fercho duro. Dulcecita, bro, no, recurriendo a los otros recursos, ¿no? Le puso la música, pero en salsa, ¿no? Para que TikTok, ¿no? Para que Universal no lo borre, ¿no? Loco, pero suena duro esto. Suena duro. Oye, esto suena duro. ¡Ey, ey, ey! No, Fercho es un crack. Despistando a Don TikTok, no, se está burlando del sistema, ¿eh? Que si no andas conmigo, siempre te cuide Dios. ¿Qué falta más esta niña puta? Cogiste una ruta. Cumbia, loco, qué duro. Pero nada, mi gente, ¿qué opinan ustedes de todo el drama este del TikTok y Universal? Yo espero que se solucione hoy bien, porque aunque no lo parezca, coño, muchos estamos disfrutando de la música en la plataforma de TikTok. Y Universal tiene un gran poder ahí, que tiene un catálogo grande, ¿sabes? De los artistas más grandes. Y que no podamos disfrutar esos temas ahí en la plataforma, pues un poquito triste. Pero nada, yo creo que sí llegarán a un acuerdo, porque al final del día el TikTok sí es una gran ayuda para estas disqueras también, ¿no? Pero nada, igual me dejan saber ahí vuestras opiniones ahí. Y no se olviden de seguir la página más dura del momento, ¿ok? Coreano Locomedia. No se vayan tan chungos con los comentarios, sin mi pero concu, ok. Pero nada, muchísimas gracias ahí a todos los que están siguiendo la página y siempre están comentando, están activos ahí vacilando, ok.